¿Sabías que después de que la reina Isabel I de Castilla le brindó todo su apoyo y toda la financiación a Cristóbal Colón para que descubriera el Nuevo Mundo, el gran navegante terminó cayendo en desgracia ante los propios reyes católicos? ¿Sabías que Colón era un terrible tirano que maltrató horriblemente a los indígenas y a los colonos españoles? ¿Sabías que Colón terminó arrestado y despojado de todos sus títulos por orden nada menos que de la propia reina Isabel I de Castilla? Si quieres conocer realmente cómo terminó Cristóbal Colón, quédate hasta el final del video que te lo contaremos. Hoy nadie duda de que Colón pudo no haber sido el primer europeo que llegó a América, pero sí fue el primero que puso al Nuevo Mundo en todos los mapas occidentales. Tierra. Por lo que su figura es indiscutiblemente un personaje de primer orden en la historia de la humanidad. No obstante, el legado de Colón es muy pero muy controvertido, porque si bien es venerado por unos, es odiado por otros. La mayoría de los académicos americanistas no lo quieren ni un poquito. Pero hay que reconocer que el solo hecho de haber llegado a América en tres cascaritas de huevo en medio del gran océano, porque es que eso eran las tres carabelas frente al inmenso océano que atravesó. Esto fue una hazaña colosal, sin precedentes en la historia conocida del mundo occidental. Pero antes de continuar, te recuerdo suscribirte a nuestro canal Historias de Adelina. ¿Sabías que Colón convenció a sus tripulantes por medio de engaños de que la distancia era mucho más pequeña que la real para que no se le armara un motín a bordo de unos marineros desesperados en medio de un océano desconocido? Y además, rodeado de espantosas historias de terror. Es que les aplicó el mismo método que los ortopedistas. Cuando te fracturan un hueso, te van alargando el plazo poco a poco para que no te desesperes durante toda la recuperación. Pero el genovés terminó representando el inicio de la conquista y de la colonización del Nuevo Mundo, que terminó con la devastación de las culturas nativas, de la explotación de los indígenas y de una violencia masiva contra los naturales americanos, al extremo de que hoy, después de haber sido venerado durante casi 5 siglos, Colón es repudiado en América. Colón es un tirano para los americanistas, porque cuando fue gobernador de las Indias, fue extremadamente duro y brutal en su relación con los nativos. Decía que para asegurar todos los recursos posibles para España, pero esa brutalidad incluyó, por ejemplo, esclavizar a los indígenas, acompañada de los consabidos maltratos. Todos esos castigos y vejaciones están suficientemente documentados en las fuentes históricas. La propia corona española, que tanto lo apoyó, terminó por despreciarlo, precisamente por los malos manejos y por su ineficiencia en la administración. Todo esto fue denunciado con pruebas irrefutables ante las autoridades españolas. Adicionalmente, Colón le prometió a la reina Isabel que volvería cargado de vastas riquezas, las que nunca se materializaron durante su mandato, entre otras porque una empresa de semejante magnitud podía brindar mucha grandeza a España, pero tenía que ser un buen negocio para el gobierno español, porque de lo contrario, la que iba a caer en desgracia ante su pueblo era la propia reina Isabel de Castilla. Fueron tantas y tan reiteradas las acusaciones de tiranía y de mal gobierno en su contra, que la corona mandó a un juez pesquisidor llamado Francisco de Bobadilla, quien llegó a Santo Domingo con plenas atribuciones para investigar y comprobar si todas las atrocidades denunciadas en contra de los indígenas, así como en contra de los propios colonos españoles, eran o no ciertas. Bobadilla, después de recoger una gran cantidad de evidencia y testimonios, terminó arrestando a Cristóbal Colón y a sus hermanos durante el tercer viaje del genovés, con acusaciones muy bien sustentadas por
mal gobierno, por malos tratos hacia los nativos, al igual que hacia los colonos españoles, para que fueran juzgados por los propios reyes católicos. Aunque Colón fue liberado poco después de llegar a España, nunca recuperó su título de gobernador. Sin embargo, debió ser un excelente palabrero porque los reyes católicos terminaron financiando su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Personalmente, he admirado siempre el profundo conocimiento que tenía Colón sobre las mareas de la mar oceánica, que fue la verdadera razón por la que pudo venir a América y regresar a España 4 veces, lo que es una hazaña sin precedentes en la historia de la humanidad. Es que no era lo mismo una carabela que un galeón, por ejemplo, que fue un barco mucho más evolucionado. Para cometer esa magna empresa, Colón tuvo que ser un hombre muy audaz, inteligente y persistente, porque lo cierto es que tenía todo en su contra, pero el hombre venció con creces a la adversidad. El problema grave de Colón estuvo en su forma de administrar. Por eso causó un impacto tan negativo dentro de los pueblos indígenas americanos. Bueno, amigos, hasta aquí la crónica sobre cómo terminó Cristóbal Colón. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Qué opinas de que Colón haya terminado así de mal? ¿Tú crees que Colón es responsable de la exterminación de las culturas precolombinas en América? ¿Crees que es justo que los reyes católicos lo hayan despojado de sus títulos y privilegios? ¿Crees que los reyes católicos fueron unos desagradecidos con Colón o que simplemente hicieron justicia? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo 2 videos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!